a la baja del fondo. When you go under the water, cuando entres al agua, attention, this is not funny. Esto no es gracioso. Yes. You're going to be crucified to the old life. Vas a estar crucificado a la vida vieja. Whatever's happened from this second backward is dead. Todo lo que pasó desde este punto atrás está muerto. You're being crucified with Christ, except you're not feeling the pain of the nail. Estás siendo crucificado con Cristo, pero no sientes el dolor que él sintió. And that's going to happen when you're under the water. Y eso va a ocurrir cuando estés bajo el agua. Expect your death. Así que espera la muerte de tu carne bajo el agua. As soon as you come out of the water. Y en cuanto salgas del agua. It's the resurrection from the dead. Va a ser la resurrección de los muertos. All things have passed away. Todas las cosas van a haber pasado. All things. Las cosas viejas. Are new. Y todas van a ser nuevas. When you use your eyes to see now, cuando uses tus ojos para ver ahora, you will not see with the same eyes. No vas a ver con los mismos ojos. So I'm preparing you to expect to be estoy preparando para que esperes ser lleno con el Espíritu. ¿Comprende? Yes. Okay. So you're not surprised. Father, in the name, we baptize this man of God and present him to you today. Estamos bautizando a este hombre de Dios y lo estamos presentando delante de ti. Every part of this vessel, cada parte de esta vasija, belongs to you now. Te pertenece a ti ahora. He owns nothing. Él no tiene nada. Except his devotion to you. Sino su devoción a ti. In the name of the Father, en el nombre del Padre, the Son, del Hijo, and the Holy Spirit, y del Espíritu Santo, we baptize you. Te bautizamos. Now. Ahora. Put your hands up. Fill them, Lord. Llénalo, Señor. Fill them. Llénalo. With your Holy Spirit. Con tu Espíritu Santo. Open up heaven. Abre los cielos. Saturate them. Satúralo. With your Spirit. Con tu Espíritu.